Thank you.
buenas, gente. Bienvenidos de nuevo con todos ustedes aquí en esta cuarta cita de esta 13ª edición de la Interclub Vinalopó, edición 2021. Ahí, en línea de salida, esos 175 corredores. Hemos visto, como siempre, imágenes previas. En esta, repetimos, cuarta cita después de Benferri, Elda y Castalla. Y amanecemos aquí con una carrera siempre que nos encanta, espectacular, con este terreno abierto y en estos inicios, como vemos, bajo la lluvia. Y menos mal que parece que va a menos en estos primeros kilómetros. Como no, los primeros momentos de tensión en esa recta dirección Pinoso con el pelotón, repetimos, de 175 unidades que han tomado la salida aquí a las 4 y media de la tarde, puntuales, desde el polideportivo de Yecla, ahí a faldas del santuario, para afrontar estos poquito más de 80 kilómetros ida y vuelta, ahí dirección Jumilla, con esa subida a las Salinas de la Rosa, de vuelta ahí a la carretera del Carche, ahí por el paraje del Ardal. Estaba la general, ahí tenemos a Carlos Martín, Ige Solar, encabezando a la general con un segundo sobre Torrella, cuatro segundos sobre Moisés Espinós, Román Sáez a 17, Pedro José López 33, 36 para Sergio Verdú, a 39 Domene, Aitor Escobar a 41, a 43 Ibars, Van Golen a 45, Raúl Patiño a 47, lo mismo que Jimeno, y el junior Óscar García del Infinobras Zafiro Team Calpe a 49 segundos. Como vemos, todo muy, muy, muy apretado. Y volvemos a insistir, siempre en una carrera por eliminación, porque prácticamente hasta el último día. Recordamos que vamos a cerrar esta Interclub en San Vicente el próximo 16 de mayo. Pero atención, porque tenemos citas todavía mañana mismo en Novelda, en Villena el 2 de mayo, con sendas subidas al Canalís. Almansa, 8 de mayo, que se estrena en esta Interclub. Y San Vicente. Ahí tenemos las secundarias con Alex Sempere, Antonio Domene y Carlos Martín en meta volantes y regularidad. Y general por equipos, encabezada de momento por el G-Sport Alma Wagen. Ahí llegamos a la final de la recta y empezamos ya estos tramos casi clasicómanos del norte. Bueno, como nos tienen acostumbrados en Países Bajos, Bélgica, zonas de Italia, este tipo de carreteras de unos 3 metros de ancho, poco más. Y, como no, puede ser de otra manera, pues el pelotón enfilado nada más en estos primeros metros de esta carreterita, este caminito, camino de Jumilla. Repetimos, dirección a ese paraje de El Ardal. Y en cuanto a las secundarias, pasos puntuables, ahí en el mapa hemos marcado ahí cerca de los Cerricos, es ese paraje de los Cerricos. Estamos muy cerquita, yo creo que un par de kilómetros o poco más, de la primera de las metas volantes. Ahí vamos dirección a El Ardal, en ese piquito que tenemos, que va a ser, bueno, camino de Jumilla, que va a ser puntuable de tercera categoría. Después una bajada tendida hacia Jumilla, a la salida de Jumilla antes de pillar esa carretera de Murcia, la general principal, vamos a tener la segunda de las metas volantes. Y el último paso puntuable de hoy, que va a ser de segunda categoría, ese alto de las Salinas de la Rosa, ahí a faldas del paraje natural de la Sierra del Carche. Y como vemos, ese tramo final, siempre picando un poquito hacia arriba, poquito hacia arriba. Y para afrontar, como no, también puntuable el alto del santuario de Yecla. Una jornada bastante entretenida la que tenemos ahora por delante. Así que tomen asiento. Y como siempre, a través de Smart TV, no a través del móvil. Siempre a través de Smart TV y cuanta más pulgada mejor, para disfrutar de estas imágenes. Repetimos aquí ahora en la montura de Pep Membrives. ¿Y quién les habla?
Ahí tenemos imágenes en estos, este bella estampa primaveral y todo verde con Moisés Espinós. Ahí luciéndose maillot de primer alicantino, tercero en la general, detrás de Carlos Martín y Torrella. Recordamos que estamos aproximándonos a la meta volante. Ahí en los datos del GPS lo tenemos colocado un poquito antes de lo que tocaba. Y como no, contamos también con esa cámara siempre espectacular en medio del pelotón de Julio Alberto Amores. En este caso ahí con Javier Benítez, a rueda del actual campeón autonómico categoría élite, Julio Alberto Amores. Lo que decíamos, qué bonita estampa en esta tarde de primavera, con el cielo encapotado, buena temperatura, no mucho frío, nada que ver con las ediciones que hemos hecho otros años en el mes de enero. Recordamos que estamos aquí, creo, si recordar, en la cuarta edición, y recordamos que pueden ver otros años, 2020, 2019, a través del canal YouTube de Ciclismo Levante. Que no tienen desperdicio, vamos, auténticas pasadas de ciclismo con estas rectas muy abiertas. Y nos viene a la mente la edición del 2019, quiero recordar, con un fortísimo viento, y qué espectáculo pudimos ver en esa ocasión. Ahí tenemos la pancarta de un kilómetro para la meta volante, delatando el viento a favor, como vemos el viento de espalda del pelotón. Sigue rodando con facilidad y con rapidez. Fíjate, apenas llevamos 20 minutos y nos plantamos ya en 15 kilómetros de carrera. Y eso que hemos, el crono lo hemos puesto prácticamente en la neutralizada. Y ahí, manos a la obra, los corredores del IG Solar Puertas Castalla. Ahí protegiendo a su líder, que no es otro que Carlos Martín, del IG Solar Puertas Castalla. Lo vemos ahí por la parte izquierda. Recordamos ese maillot fucsia. Ahí con Antonio Domene, también muy atento a esa meta volante. Sotos, Sergio Verdú, Torrella, Enrique Núñez, José Carlos Núñez, Moisés Espinós, Alex Empere, propio Pedro José López. Muy atentos en estos primeros metros de estas 175 unidades que han tomado la salida. Arranca y Sergio Verdú. Y vamos a ver. Bueno. Y aquí, con la facilidad que nos tiene acostumbrados, esos golpes de riñón. Yo creo que Antonio Domenech, que cuando más tarde arranques, ahí pasa Domene, Pedro José y Sergio Verdú. Vamos, que si alguien le quiere pimplar una meta volante a Domene, pues hay que arrancar antes, ¿eh? Bastante antes. Bueno, giro a la derecha. Ahí, camino al Lardal, con esta bella estampa primaveral. Terreno de clásica, encantados. La verdad que se nos hace un poco raro incluso ver este tono verdoso, fuerte. Encantados con esta estampa. Ahí vemos esa carretera. Repito, prácticamente la que nos va a acompañar durante estos 80 kilómetros de carrera. Aquí ahora mismo, a faldas de la Sierra del Serral, en este paraje de los Cerricos del Campo. Aquí, para averiguar dónde estamos, siempre tirando de topográfico. Ahí vamos a prácticamente, vamos a ir por este camino, siempre entre las sierras de medio y la Sierra del Buey, que es esta larga cadena montañosa que separa Jumilla de Yecla, Sierra del Buey. Y en este paraje, repito, llamado amplio y extenso paraje de El Ardal. Bueno, Álvaro Arenas, los hombres del G-Sport, que también se ponen a remar. Y como vemos el pelotón, cómo se estira en esta carretera. Y como no, pues para refrescar un poquito la
memoria, nos vamos al 2020 con imágenes del 2020. El 1 de febrero 2020 y con la victoria del hoy corredor del Movistar Team, Abner González. Recordemos que pueden tener esa fantástica jornada que tuvimos en Yecla el año pasado, repito, el 1 de febrero. Ahí podemos ver al propio Diego Milán, con Pedro Luis Milán vistiendo esa, ese maillot fucsia de líder, con Pedro José López casi casi un poquito más, y casi casi los mismos protagonistas que hoy. Recordando que también tienen disponible la edición del año 2019 y 2018. O sea, con esta, cuatro ediciones las que se han celebrado: en el 2018 el 20 de enero, en el 2019 fue el 2 de febrero y el 1 de febrero el año pasado, el 2020 justo antes de la pandemia. Y menos mal que parece ser ya que poquito a poquito lo vamos dejando. Nos queda el sprint final para vencer al COVID. Y esperamos ya que en pleno verano, con el calor y las vacunas, por supuesto, pues estemos ya intentando olvidar este mal sueño de año 2020 que hemos tenido. Hemos marcado la posición en el mapa. Como vemos, van lloviendo los metros sin parar, y menuda velocidad, porque fíjense ustedes, tenemos ahí 26 kilómetros y medio en apenas 35 minutos. Ahí es nada. Digamos que tenemos ahora el viento a favor, no de costado, a favor, y nada como un pelotón para delatar la procedencia del viento. De momento, pues aire, el viento a favor, y con alguna que otra unidad ahí descolgándose en la parte trasera del pelotón. Recordamos que los Masters 60 y Féminas van a tomar la salida en Jumilla. Y ya van a afrontar también ese alto de las Salinas de la Rosa. Ahí continúan los hombres del Gesport, Patiño. Y ahí vemos ya unas poquitas unidades que son las que se han descolgado de este pelotón principal. Repito, aquí con el viento, que de momento no sopla de costado, y me parece a mí que si se mantiene la dirección del viento, pues prácticamente es que a la vuelta no va a soplar de costado, va a soplar prácticamente frontal. Y ya sabemos que el principal enemigo del ciclista siempre el aire, el viento de costado. Y de momento parece que aquí no va a ser el caso. Vamos a ver, José Manuel Jiménez, Ignacio Feliu, Mr. Vicker Go Victim. Y como decíamos, ahí a nuestra derecha, esa Sierra del Buey. Es esta larga cadena, ahí a nuestra derecha, Sierra del Buey, la que separa Yecla de Jumilla. Y aquí entre campos, almendros, sembrados. La verdad que una gran extensión, ¿eh?, el término de Jumilla y Yecla. Bueno, y pasando a hablar de las próximas citas en el calendario levantino, por lo menos aquí en cuanto a la provincia de Alicante y Murcia. Recordando el próximo 2 de mayo en Villena. 2 de mayo, recordamos, mañana en Novelda, el 2 de mayo en Villena, con dos veces el Canalis, Puerto del Canalis en O'Neill. De ahí pasamos al 8 de mayo en la disciplina del BMX en Alcoy, con el estreno del nuevo circuito de BMX, espectacular circuito de BMX, que se va a estrenar en Alcoy, próximo 8 de mayo. También el 8 de mayo, recordamos, en Almansa, así, después de la cita de Villena, va a tener lugar la de Almansa, 8 de mayo
Interclub Campo de Cartagena en La Palma. Al día siguiente, 9 de mayo, en Roldán, se va a desplazar la Interclub Campo de Cartagena. Y el 9 de mayo, para la categoría Junior, repito, 9 de mayo, categoría Junior, 24 Memorial, Samuel Llorca, en Denia, a cargo del club ciclista Denia, ya con algo más de 60 Junior inscritos. Ese recorrido en circuito sobre 1.400 metros. Repetimos, 9 de mayo en Denia. Ahí pasamos al 15 de mayo en Polop. Empiezan las escuelas de la provincia de Alicante, escuelas de carretera, también con una manga para los cadetes en Polop, el próximo 15 de mayo. Y el 15 de mayo, ese trofeo San Miguel, en San Miguel de Salinas. Esa de la subida, con dos subidas, tres subidas a rebate, ahí es nada. Durísima la carrera de San Miguel de Salinas, repito, el 15 de mayo. Que si no nos equivocamos, dará inicio esa prueba para la puntuable de la Interclub Vega Baja. Ahí, al 16 de mayo, otra cita de la Interclub Campo de Cartagena en Torre Pacheco. Y también se cerrará esta 13 edición de la Interclub Vinalopó en San Vicente, con dos subidas al puerto del Maimó, vertiente de San Vicente. Bueno, mientras contábamos esto del calendario, pues bueno, novedades aquí en la cabeza de carrera, con Sergio Verdú, José Carlos Núñez, que es el que está tirando ahora en pantalla, Patiño. Y ahí tenemos la composición, vemos también a Alex Sempere, ahí tenemos a Sergio Verdú por orden de dorsal. Sergio Verdú, José Manuel Jiménez, David Pérez, José Lara, Fernando Esteban, Patiño, Feliu, Alex Sempere y José Carlos Núñez. Este grupito con unos pocos segundos sobre ese pelotón principal, repito, en esta carreterita estrecha. Ahí tenemos a Alex Sempere, ahí sabedor de la proximidad, y ha dicho, pues aquí me tengo que mover para intentar pescar unos cuantos puntos. Recordamos que encabeza la clasificación de la montaña con 4 puntos, 2 puntos Aitor Escobar, 2 puntos Milán, Diego Milán, 1 punto Vicent Mas. Vamos a ver lo que nos depara este alto del Ardal. Yo creo que estaremos haremos adelantado un poquito la secuencia. Yo creo que estaremos a poco más de 2 kilómetros. Vamos a ver ahí, cerrando ahí Patiño, también cerrando ahí Fernando Esteban, y justamente al fondo, wow, menudo paraje, una chulada de recorrido, fantástico. Ya lo decíamos antes, al inicio de esta retransmisión, recorrido de clásica pura y dura. Vamos a ver, un hombre del Lige Solar, vamos a ver quién aparece por ahí. Dorsal 27, David Pérez, ahí lo hemos puesto ahí de la partida en los rótulos. Y todavía nos quedan ahí un par de kilómetros, se corona allí al fondo a la derecha. Vamos a tirar de zoom aquí con la moto de Pembe en breve, en efecto allí, justo ahí es donde se corona esta subida tendida, repito, con el viento a favor. Y bueno, como fíjense ustedes, nos vamos a plantar en 34 kilómetros en apenas 44 minutos, ahí es nada. Ahora mismo la media horaria 46.400, y eso que hemos hecho la neutralizada con el GPS, ahí es nada. Ahí tenemos el Cerro de los Inques, y justamente al otro lado, ya con vistas a Jumilla, Cerro de los Inques. Ahora que muy buenas carreteras también para rodar con tranquilidad, con poco tráfico. Aquí en el norte, prácticamente le podemos llamar norte de la provincia de Murcia. Ahí con esa pancarta delatando el viento a favor. Un kilómetro para coronar esta primera, este primer paso puntuable de montaña del Ardal.
con estas, con estos 9 corredores ahí al fondo. Perfecto, ahí al fondo. Ahí nos vemos el vehículo de Comener Sol, uno de los patrocinadores de esta Interclub Vinalopó. Y vamos a ver, porque seguramente Alex Empere, que no quiere desaprovechar la oportunidad de sumar otros 3 puntitos a la saca. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya con este viento a favor. Vamos a ver, porque aquí no se mueve nadie. Y con esa facilidad que nos tiene ya acostumbrados Alex Empere, ya lo ha demostrado y de sobra en la pasada edición de la Volta a la Marina. Y hoy aquí también luciendo ese maillot de lunares. Y se mueve Patiño. Y prácticamente Alex se dedica a vigilar que no pase nadie. Ya tenemos con qué facilidad. 3 puntitos, 2 puntitos para Patiño. Y un puntito para Sergio Verdú. Este es el fuerte viento, ¿eh? Este viento es el que vamos a tener de cara a la vuelta dirección Yecla. Ahí como vemos en el topográfico, en la altimetría, terreno favorable hasta Jumilla. Favorable me refiero, como vemos, picando hacia abajo. Y ahí ya Patiño en este tramo de descenso. También conectamos con la cámara de Julio Alberto Amores, con un poquito de barro de esa lluvia que hemos tenido al principio, con estas espectaculares imágenes aquí bajando a más de 60 kilómetros por hora. Aquí con facilidad el corredor del Encacón, Raúl Patiño. Patiño, que fue vigésimo en la primera etapa de la Interclub Campo de Cartagena en Lorca, fue decimocuarto en Benferri, decimoquinto en La Unión. Ahí sigue todavía el corte, el pelotón muy cerquita. No ha llegado a tomar contacto, pero se mantiene ese grupo. Y vemos ahí la cámara de Amores, ahí con el a su rueda. Ahí nos ha parecido ver a Martínez, el corredor del Club Ciclista San Vicente. Y ahí tenemos ahí tirando José Manuel Jiménez. Vemos otro grupito que se ha formado a mitad de camino, que no toma contacto. Ahí con el propio nos ha aparecido también Enrique Núñez. Y aquí tirando ahora José Manuel Jiménez. Y atención ahí, porque ahí ha entrado Javier Benítez, en efecto. Ahí hemos visto ahí cómo ha entrado ahí Javier Benítez. Se forman ahí un par de grupos en la parte trasera. Y vamos a ver, parece que son 8 unidades las que han quedado aquí. Vamos a ver. 9 unidades. Y lo tenemos ahí en los rótulos. Ahí Sergio Verdú, José Manuel Jiménez, Lara, Fernando Esteban, el propio Benítez, que viene de atrás, Raúl Patiño, Alex Empere, José Carlos Núñez. Y ahí vemos ese grupo intermedio con el pelotón allí al fondo. Y parece que se está abriendo hueco. Ahí Javier Benítez, ahí esquivando. Aquí hay que ir muy, muy, muy concentrado con el terreno, para esquivar todos esos posibles agujeros, baches que hay en el terreno. Por eso decía que hay que ir siempre muy atento en la bicicleta, sobre todo en este tipo de carreteras y la que nos espera. También se encuentra también en un estado un poco regular esa zona de las Salinas de la Rosa. Ahí el castillo de Jumilla, coronando la población con esta tarde encapotada de primavera, con nubes encima de la Sierra del Carche. Y vemos cómo se abre hueco
se abre hueco este grupito de 9 unidades. Ahí vamos a hacer en esa rotonda ese giro a la izquierda. Otros años, creo recordar hace 2 años, nos metimos por el interior de la población, en este caso no. Vamos a salir prácticamente a la carretera de Jumilla, Murcia. Aquí, giro a la izquierda. Y con esta ventaja, yo creo que unos 30 segundos con el pelotón en este momento. Ahí, Javier Benítez recuperando un poquito seguramente de ese fogonazo para tomar contacto con este grupito. Y atención porque nos estamos acercando a la segunda de las metas volantes, al final de esta recta. Pues atención, también desde atrás, conjuntamente con Benítez, también lo hacía el campeón de España Master 30, Mario Villaseville. Mario Villaseville, el corredor del AC Hoteles, campeón de España. Recordamos que a la hora de elaborar este vídeo también ganaba el Memorial Joaquín Polo en Talavera. Ahí es nada, cartel de salida de Jumilla. Vamos a pasar por la meta volante y toma la salida los Master 60 y las féminas. Ahí pasa Verdú, Jiménez y Patiño. Ahí iban a tomar la salida, repetimos, los Master 60 y las féminas. Ahí, aquí por encima del puente para pillar esa carretera dirección Murcia. Bueno, dirección Pinoso en este caso. Ahí se nos queda ahí Beatriz, un poco cortada. Beatriz Martínez, del Gespor Alma Wagen. Ahí la tenemos, también la campeona de España Master 30. Beatriz Martínez, Gespor Alma Wagen. Y pillando esta carretera ya, ahora sí, dirección Pinoso. Allí al fondo con esa Sierra del Carche encapotada. Llevamos el pelotón ya con esta media horaria alta. Llevamos 55 minutos y ya llevamos casi los 44 kilómetros. Eso sí, con el viento a favor. Con esta tarde de primavera, de cielos tapados, ese polvo en suspensión del Sáhara, que nos tiene también muy acostumbrados aquí en el sur, aquí en el sureste. Y estas tormentas que tenemos estos días, bienvenidas que sean. Esa agua más que necesaria. Ahí tirando los hombres del Gespor Alma Wagen, intentando que la diferencia del grupo no aumente. Ahí el propio Ibars, los hombres del Netjar. Vamos a hacer un repasito de los corredores, bueno, de los equipos que han tomado la salida hoy aquí. Vemos también muy, muy bien situado a Oscar. Ahí por orden de dorsal, Gespor Alma Wagen, suministros Dama, IG Solar Puertas Castalla, Velosol Dolcini, Club Ciclista José Sabater, Yurbay ULB Sport, Vito, Juan Giner ULB, Infinobra Zafiro Team, Flores Llorengo, Guijarro Sporting Pursuits, Unión Ciclomotoclub de Alicante, Unión Ciclista Benidorm, Mr. Govic, Mr. Vicker Govic, Vuelta Turística, Zarcar Cafetería, Govic Factory Team, Campeón Llorens,
pues hemos tenido corredores del Netjar, hay como Carlos Mira, Ewan Ma- los británicos Ewan Mackey. También hemos tenido a Joseph Bennett y Matthew Watson. También corredores del ciclo aventura. A partir de ahí ya corredores sueltos. Recordamos, estamos en pruebas de carácter individual. Vemos la cabeza de carrera ya allí al fondo. Y vemos ya a Carolina Juárez y los cuatro corredores Master 60. Jesús López, Eliseo, Ganga. Y también Pascual Orengo. Los cuatro que han tomado la salida. Ahí tomándoselo con humor. Pascual. Ahí sabedor. Ya que hay que sufrir un poquito en el seno del pelotón. Pues ya son ya 60 años. Y la verdad que estamos en pruebas muy rápidas. Como nos tienen acostumbrado este tipo de carreras. Cortas, nerviosas, muy, muy rápidas. Ahí para hacerse una idea, ahí tienen los datos del GPS. Que vamos a cumplir, nos falta poquito para cumplir una hora de carrera. Y con Julio Alberto Amores, y nos vamos ya a los 46.500 a la hora. Ahora sí pegando el viento un poquito de costado. Y eso se nota, ahí reaccionan los hombres del Yourbike. Llegando ahí a la rueda de Julio Alberto Amores. Y también con su cámara onboard. Con los hombres del Yourbike, que están llevando ahora un poquito el peso de este grupo, ocupando toda esa cuneta, pues delatando un poquito, ¿no?, la procedencia del viento, este viento de levante. Bueno, si hubiera sido de otra dirección, en fin, si hubiese cambiado la película, ¿eh?, de lo que llevamos de carrera, ¿eh? Vamos a ver, tenemos este tramo de costado hasta prácticamente el cruce de Pinoso. Ahí vamos a hacer ese giro a la izquierda por el camino de las Salinas, camino del Salero, para afrontar esa subida. La vemos ahí en el gráfico, que nos va a llevar a casi los 700 metros de altitud, ahí a faldas de la Sierra del Carcha. Álvaro Arenas, Aitor Escobar, luciendo ese dorsal 1, vigente campeón de esta Interclub Vinalopó en la edición 2020, se pudo celebrar sin incidencias relativas al COVID, y esperando en estas cuatro carreras que nos queda. Recordamos, nos queda hoy aquí Yecla, mañana en Novelda, también con otro final en alto en el Castillo de la Mola. Vuelvo a repetir, Villena el 2 de mayo, Almansa el 8 de mayo y 16 de mayo San Vicente. Y pasando por debajo del puente sobre la autovía, bueno, que nos, esta autovía que nos deja prácticamente a puertas de la población de Yecla. Y ahí las noticias que teníamos, 50 entre los 50 segundos y el minuto a través de Radio Vuelta. Esas diferencias, recordamos que solo contamos con una cámara aquí en la moto de Pembenbrives, lo que estamos viendo en pantalla, y lo que no, pues intentamos contárselo. Y como solemos decir, a veces lo conseguimos, a veces no, porque cualquier incidencia que pueda pasar en el pelotón, lógicamente, pues no vamos a estar ahí. Porque repetimos, estamos en una prueba evolutiva por tiempos, con participación individual. Y aquí prácticamente casi nos vamos a una prueba por eliminación. Cualquier incidencia, caída, avería, cualquier tipo de pinchazo, pues prácticamente es que te puede dejar fuera. Porque con estos ritmos, por recuperar terreno es una auténtica odisea. Y esto es lo que tiene este tipo de pruebas. Prueba tras prueba, siempre van cayendo corredores de la general. Y así está pasando. Vamos a ver lo que nos depara esta subida a las Salinas de la Rosa. Cerrando el grupo ahora Patiño, aquí entre almendros. Ahora con
buen piso. Ahí, como vemos el viento, ¿eh? Sí que se nota el viento. Ahí comentando la media horaria, que nos vamos ahora mismo casi a los 48 kilómetros por hora, justo en este punto. Lógicamente, a partir de aquí ya esa media horaria por encima de los 48 kilómetros por hora va a ir descendiendo. Y nos esperamos esos 50-55 segundos. Y nos vamos a la parte delantera del pelotón. Vamos a ver si ahí vemos al líder, Carlos Martín. Vemos ahí hombres del Gobic, Netjar, Moisés Espinós, con Carlos Martín a su rueda. Y siguen ahí llevando ese ritmito los hombres del IG Solar. Y la carretera siempre, ahora a partir de aquí, siempre va a estar rondando entre el 5 y el 7%. Y con ese factor, como vemos, lo delata los almendros, ¿eh? Como delatan ahí las hojas de los almendros, ese viento, ¿eh? De cara, completamente de cara. Ahí se puede apreciar ahí perfectamente cómo está pegando fuerte de cara. Y según va a llevar la dirección de la carrera, pues prácticamente casi diría que hasta la meta. Hasta la meta en el santuario de Yecla, ese viento de cara. Vemos muy bien situado Óscar. Óscar, el corredor junior del Infinobras Zafiro Team, que está haciendo una Interclub fantástica. Y situado ahí de los primeros de la general, lo cual no es nada fácil. Entre corredores con muchísima experiencia y mucho nivel. Vemos a Ibars. Un poquito detrás suyo. Vemos ahí Carlos Martín, Moisés Espinós, Aitor Escobar, Arenas. Aquí nosotros, aquí unos 40 metros por delante del pelotón, tirando de zoom. Volvemos a recordar cómo estaba esa general y cómo vemos esas 20 primeras posiciones en un minuto. Prácticamente los 20 primeros clasificados de la general en un minuto. Ahí con Carlos Martín, Torrella, Moisés Espinós, Román Sáez, Pedro José López, Sergio Verdú, Domene, Aitor Escobar, Ibars. Vamos a ver, aquí nos queda. Bueno, marcamos el mapa. Esto es lo que decíamos. El viento, prácticamente, como vemos, la dirección que vamos a llevar hacia el santuario, prácticamente casi damos por hecho lo que hemos comentado anteriormente. Viento de cara, prácticamente hasta la meta. Si hubiera sido de poniente, seguramente pues estaríamos hablando de otra situación. Pues ahí de momento aguantando ya más de 100 unidades. Ahí aprovechamos para ver imágenes del pasado 1 de febrero del 2020. Bueno, al menos en el mismo punto kilométrico. Metro arriba, metro abajo. Ahí con los hombres de Lorquina. El año pasado veíamos ahí a Pedro José López. Y esto es lo que decíamos. Aquí en esta rampa del 13%, que es la que van a afrontar ahora los corredores que dan paso a estas salinas de la Rosa. Unas salinas de la Rosa. Hay que retroceder a la época de los romanos. Prácticamente ya estaban explotadas por los romanos estas minas de sal, este yacimiento, nacimiento de agua salada. Y desde 1968, unas minas explotadas por la empresa Jumsal, más o menos con 4 pozos para la producción de salmuera. Ahí tenemos el público.
que se daba cita también aquí, el escaso público, dadas las circunstancias. Y ahí tenemos a la cabeza de carrera, con Benítez cerrando este grupo. De nuevo, Alex Empere, muy atento al paso puntuable. En esta ocasión se disputan 6 puntos al primer clasificado por este alto de las Salinas de la Rosa. Y estamos ya a menos de un kilómetro de coronar esta encapotada tarde de este 24 de abril 2021. Bueno, ya iba Alex, ¿eh? Con qué facilidad. Pero bueno, esa es la sensación que nos da. Yo, está claro que el sufrimiento va por dentro, pero con qué facilidad. Cada vez que se pone la carretera así, como el que no quiere. Ahí ahora mismo sacando unos metros. Ahí cerrando ahí Fernando, Esteban y Benítez. Estamos ahí unos 300 metros. Ahí también José Manuel Jiménez, Villaseville. Y ahí Alex Empere. Ahí conocedor un poquito también del recorrido, sabedor que estamos a punto de coronar este alto. Lo que no sabemos es lo que está pasando por detrás. Vamos a ver. Hemos perdido a Alex de vista. Bueno, ahí al fondo, ¿eh? Bueno. El bueno de Alex. Sacando, poniendo ahí tierra de por medio. Ahí tirando ahí Sergio Verdú, José Carlos Núñez. Bueno, qué sensación que nos da siempre Alex Empere. Y de seguir así, pues prácticamente ya declarándose claro favorito para llevarse esta montaña en esta edición número 13 de la Interclub Vinalopó. Ahí delatando el viento proveniente de la derecha frontal. Ahí pasa Alex Empere. Vamos a ver, que parece Verdú, Sergio Verdú y Núñez. Y vamos a ver, ha aparecido Sergio Verdú y Núñez, segundo y tercero. Y cuarto, el hombre del Yurbike, José Lara. En efecto, el dorsal 48, José Lara. Nos esperamos esos 50 segundos de ventaja. Y atención, el propio Carlos Martín. Carlos Martín pasando ahora mismo por esta factoría de la Salmuera, de las Salinas de la Rosa, Junsal. Cuidado aquí con los baches y sobre todo vamos a pasar ya por el peor. Fíjate, ese saltito de hormigón. La verdad que también hay ganas de poner ese trozo de hormigón ahí en medio del asfalto. Y vamos a entrar aquí en el tramo, peor tramo, por lo menos en cuanto a asfalto se refiere, hasta que lleguemos prácticamente al cruce del Carche. Y atención porque se mueve ahí Julio Alberto Amores. Volvemos a conectar con su cámara. On board con Moisés Espinós. Vaya remontada. Pudimos ver al dúo de Amores y Espinós en Castalla. Vamos para tomar contacto con ese grupo cabecero que también llevaban 50 segundos. Y vemos prácticamente el pelotón enterito después de subir relativamente tranquilos este alto de las Salinas de la Rosa. Y con esos puntos que ha conseguido Alex Empere, que prácticamente se va 9 puntos más de los 4 que tenía. 9 y 4, 13. A la espera de también de que puntúen también los 3 primeros en el alto del santuario ahí en Yecla, en la meta. Ahí tirando los hombres del Yurbike, hombres junior del Infinobras Zafiro Team. Recordamos que aquí tomamos la salida con Andreu Aibar, Manuel Cano, Óscar García, Daniel Mateo, Iker Soriano y Antonio Soler.
Ahí levantando un poquito el pie Julio en esta rápida bajada. Y nos quedan dos. Una curvita ahí cerrada. Pues repito, aquí muy concentrado con el asfalto. En estas últimas lluvias, lógicamente, han peorado. Y prácticamente es que no ha dado tiempo ni a parchear. Ahí tenemos a Pedro José López comandando ahora este grupo con el líder, propio Carlos Martín. Intenta también darle un poco de acelerón José Mas. Suministros Dama. Y vemos en fila de uno. Prácticamente yo creo que casi. Bueno, aquí ya un grupo un poco reducido. Yo creo que estaremos por las 80 unidades aproximadamente. Llegamos al cruce de la carretera del Carche. Ahí, si hiciéramos un recto, nos iríamos dirección a Raspall y Pinoso. Aquí muy carretera muy conocida por los ciclistas. Y la verdad que un gustazo rodar por estas carreteras, que son bastante tranquilas, sin mucho tráfico. Ya tenemos tirando Domene, pues sabedor de la situación del grupo delantero. Parece que se mueve ahí Julio. Vamos a ver. Giramos la cámara. Ahí vemos al grupo ya en dirección contraria. Repetimos con esos 50 segundos, tal vez un poquito más, 50 segundos. Ahí con Julio Alberto Amores. Ahora vamos a hacer esa curva de 180 grados. Ahí disculpamos un poquito los movimientos de cámara. Veamos ese cruce, vemos ahí dirección Yecla. Y ahí pasa Julio Alberto Amores a unos 50-55 segundos de la cabeza de carrera. Y por esta RM a 26. Aquí a nuestra izquierda, aunque no se vea. Bueno, esa sierra de enfrente que se llama la sierra de en medio. Y aquí a nuestra izquierda el cerro del comisario. Entre los dos cerros, ahí pasa la autovía dirección Yecla. Y también aquí paralelos a la autovía, esta RM a 26. Ahí Julio, ahí sabedor de que si no encuentras compañía para remar contra el viento, como lo está haciendo ahora Antonio Domene, lógicamente no en vistas a conseguir la victoria arriba en el santuario, sino a reducir las diferencias con el grupo de cabeza. Recordemos que por allí en el grupo de cabeza teníamos a Sergio Verdú, también situado de los primeros de la general. Ahí recordando, ahí Sergio Verdú situado ahí a unos 30 segundos de Carlos Martín, por lo tanto ahora mismo el líder virtual Sergio Verdú. Y repito, aquí con estas imágenes frontales, con la moto de Pem en Brives, unos 40 metros por delante para tirar de zoom. Y cómo se aprecia ese esfuerzo con el viento de cara ahí, luchando ahí Antonio Domene. Y prácticamente cuando viene el viento de cara, qué bonita es tener esa protección. Vemos ahí un par de grupos entrecortados, dos grupos se formaban en la parte trasera del pelotón. Ahí está Carlos Martín, pues ocupando esas primeras posiciones. También los hombres de G-Sport, pero en este caso, pues dejando hacer. Lógicamente, teniendo a Sergio Verdú por delante, pues los intereses son otros. Y allá que vamos, vamos con la moto al grupo de cabeza, cerrando Patiño. Abriendo Alex Sempere y Sergio Verdú. Villa Sevil, Jiménez, Patiño. Y de momento, pues buena coordinación, entre
estos nueve corredores, hay sabedores prácticamente de que esto es todo lo que queda, este tipo de terreno, hasta Yecla. Estamos aquí en el kilómetro 66. Estamos a unos aproximadamente 17 kilómetros. Tampoco es mucho, 17 kilómetros en estos campos de cultivos del paraje del Ardal. Este amplísimo paraje separa las localidades de Jumilla de Yecla. Ahí tenemos también moto neutra. Bueno, lo importante es que es un pinchazo y cambiarlo rápidamente. Bueno, no así con, digan lo que digan, con frenos de disco. Ahí saluda a Alex, como vais viendo. Ya he sacado las cuentas y yo creo que iba ya, lo tenía ahí marcado con una X, lo de la montaña, y de momento, pues sabedor que si termina, pues va a volver a subir al podio de esta Interclub Vinalopó. Ahí tenemos al grupo a 55 segundos, este paso superior de la autovía. Paramos la moto de Pembe en Brives y vamos a ver la situación de carrera. Este grupito, unos 50 segundos, 55, este reducido ya, pelotón principal, ahora comandado por Diego Milán y los hombres del Lige Solar. Ahí vemos a Carlos Martín en esas primeras posiciones. Y creo recordar que eran, en efecto, estos dos grupitos. Prácticamente ahí tenemos ya el último. Y cerrando ya con los, como viene siendo habitual, con la moto bandera verde de la Guardia Civil. Esta burbuja desde el coche que abre carrera hasta el bandera verde. Como todos sabemos. Y 50 segundos los que hemos tomado aquí encima del puente. Ahora ya dándole un puntito más Diego Milán a, como mínimo a mantener las diferencias con la cabeza de carrera. Ahí Román Sáez, ahí pasando el grupo por encima, decíamos, por encima de la autovía. Vamos al otro lado. Ahí dentro de unos 6 kilómetros volveremos a pasar por debajo de la autovía. Siempre casi paralelos a ella. Aquí nos queda. Ahí tenemos la media. Lógicamente ha bajado. 42.880. Es la media actual. Tal vez sería un poquito superior ahí con el grupo de cabeza. Y aquí tirando los hombres del Lige Solar, nos quedan 5 hombres del Lige Solar, como son Román Sáez, Antonio Domene, David Vidal, Carlos Martín, el líder, y José Muñoz. Y con Diego Milán, vemos también a Jürgen Van Golen por detrás de Pedro José López. Ahí vemos el siguiente de los grupos bajando ahora de la autovía, ahí aproximadamente también perdiendo unos 50 segundos respecto a este pelotón principal. Y cómo se delata el viento, ¿eh? Esta primavera, cómo se nota ahí en la hierba, en la cuneta. Y si viento de cara, ¿eh? Bueno, pues hoy esperábamos ver otro tipo de situación. Pero bueno, cuando las condiciones climáticas también influyen, pues también hay que tenerlas en cuenta. Y lógicamente, pues con este viento de cara se cuesta más que se rompa. Y eso ocurre en todas las categorías, incluidas las Pro. Ahí tenemos tirando ahí fuerte, como decíamos ahí, Román Sáez. Y con este viento y estas diferencias, pues por lo menos sirve para mantener al grupo. Un grupo que se está entendiendo muy bien, el grupo de cabeza. Y que constantemente está manteniendo esos 50 segundos, entre 45, 50, 55... Que no es mucha la diferencia. Aquí también se rueda relativamente cómodo. Ahí en la parte trasera del pelotón. Ahí con la moto PM en breve. Nos vamos a hacia adelante tirando de zoom para que vean ustedes en pantalla las diferencias. Ahora se han acortado un poquito. Y es el propio Carlos Martín. Bueno.
no sabemos ahí hasta qué punto era necesario. Vemos que se ha recortado un poquito la diferencia ahí con Pedro José López. Ahí los más favorecidos con esta situación, lógicamente, los hombres del Gespor. Ahí tirando Fernando Esteban, Alex Empere, Villa Seville. El actual campeón de España Master 30, Mario Villaseville. Vamos a ver el pelotón, que había conseguido recortar bastante las diferencias. Vuelven a aumentar las diferencias. Yo creo que se había reducido ahí apenas a 25-30 segundos. Ahí nos parece. Me parece que se ha caído del grupo. Nos ha parecido a José Manuel Jiménez. José Manuel Jiménez, que se nos cae del grupo. Dorsal 4. Nos ha parecido. Ahí Patiño, José Carlos Núñez. Sí, en efecto, era el hombre del Gespor, José Manuel Jiménez, que se nos ha caído. Repito, pues aquí es que no podemos informar tampoco de los pinchazos. Ahí José Manuel Jiménez, que creo que ya ha sido absorbido por ese pelotón, que parece que ahora ha levantado un poquito el pie y deja aumentar otra vez las diferencias. Ahí Javier Benítez, también un corredor que le encanta este tipo de terrenos. A Javier Benítez, el rápido corredor del Mr. Vikergovic Team, con amplísima experiencia en este tipo de terrenos. Ahí tenemos al actual campeón de la Comunidad Valenciana Master 40. Ahí Sergio Verdú. Por detrás nos parece hombres del Netjar, nos parece, tirando ahora del pelotón. Y estamos ya al kilómetro 74. Esto quiere decir que estamos a unos 10 kilómetros de la meta del santuario en Yecla. Pues como estamos viendo, de momento buena sincronización. Recordamos ese alto del castillo con rampas del la más dura de todas, prácticamente a 100 metros de la meta, rondando el 20%. Ahí es nada, esos últimos terroríficos 500 metros de ese santuario del castillo de Yecla. Recordemos que una construcción del siglo XIX. Ahí tirando Patiño, ahí con fuerza. Ahí haciendo este último repaso a lo que nos queda. Recordamos, mañana en Novelda a partir de las 10 de la mañana. Semana siguiente, 2 de mayo en Villena. Vuelvo a repetir dos veces el Canalis. Ahí es nada. Pues tenemos Almansa, que se estrena en el calendario. Vamos a ver lo que da de sí ese recorrido de Almansa. Ya pasaremos a hablar largo y tendido de ese recorrido de Almansa. Y cerrará el 16 de mayo San Vicente, con esas también sendas subidas al puerto del Maimó, vertiente de San Vicente. Bueno, giro a la izquierda. Vamos a ver. Cómo han vuelto a aumentar las diferencias. Prácticamente que el pelotón se había quedado ahí por la zona del Ardal a casi tiro de piedra. Atención, porque ahí se produce el primero de los ataques en el grupo. Y esto quiere decir que esto se va a romper. Estamos a 7 kilómetros de la meta. Y es Villaseville, el actual campeón de España Master 30. Bueno, y se mueve ahí Alex Empere. Ahí con José Carlos Núñez a su rueda. José Lara se queda ahí un poquito cortado. Ahí ahora Fernando Esteban con Javier Benítez y Patiño. Se mueve Benítez. Bueno, 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 se nos queda ahí cortado el grupito. Pues ahí se nos queda por delante ahí José Lara. Ahora son 5 los corredores. Vamos ahí a José Lara, ahí que se queda ahí ahora mismo cortado.
Ahí reacción rápida, por parte de Alex Emperi y José Carlos Núñez, pillando la rueda del corredor del AC Hoteles. Y entrando también Javier Benítez, ahí sufriendo como ninguno. Ahí está pidiendo colaboración. Pues bueno, el que se la va a dar ahora mismo es José Carlos Núñez en este asfalto irregular. Repito, hay que ir aquí muy atento, a menos que te despistes un poquito. Pinchazo al canto. Y prácticamente aquí, en caso de pinchar, como podemos ver, aparte de la moto neutra, pues lo que tiene este tipo de carreras de un día. Me parece que entra, en efecto, entra ahí Patiño y Fernando Esteban. Se forma un grupito de 6. Nos queda Lara. Vamos a ver. Cámara hacia atrás. Y pelotón muy, muy al fondo. Bueno, estamos aquí con la imagen de la GoPro. Habría que tirar de zoom, pero aquí es para que se hagan una idea de ese tipo de carreteras clásicas donde las haya. No hay pavés, pero tampoco estamos tan lejos, de que esto parezca un pavés. Bueno, pues ahí tenemos Villaseville, José Carlos Núñez, Alex Empere, Patiño, Benítez y Fernando Esteban. Ahí, ahora sí, nos vamos con la moto PM en Brives. Ahora sí, vamos a tirar de zoom en esta larga recta y ahí tenemos al pelotón de al fondo. Pues yo creo que a la tontería ahí puede haber perfectamente 50 segundos, Perfectamente puede haber ahí 45-50 segundos. Y atención porque es Benítez, Atención porque es Benítez. Javier Benítez. Repito, un corredor que le viene este tipo de recorridos con manilla al dedo. Ahora José Carlos Núñez, el propio Villaseville. Pelotón al fondo en esta larguísima recta de más de un kilómetro. Pues ahí Javier Benítez Pomares, que viene también de hacer décimo en Parcén el pasado 13 de marzo y fue décimo quinto en Ondara. Bueno, ayer pegándose esta remada y fíjense ustedes que estamos solamente a 4 kilómetros de la meta. Un poquito más, sí, 4, aproximadamente 4 y algo de la meta. El viento ahí proveniente de la derecha de cara, pegándole de cara ahora a Javier Benítez en solitario. Bueno, se va a hacer un mundo. Y fíjense ustedes el gráfico hasta llegar a ese santuario del castillo de Yecla. Ahí manteniendo este bonito plano con el grupo perseguidor. Vamos a ver si aparecen ya las primeras unidades del pelotón. De momento no. Así que la ventaja, como podemos ver, puede estar rondando por encima de los 50 segundos. ¿Cómo engañan este tipo de zooms? Cuando vas mirando entre grupo y grupo parece que estén ahí cerquita, pero no, ni muchísimo menos. Ahí ahora aparecen las primeras unidades del pelotón allí al fondo. Y Benítez, ahí que de momento pues no consigue ya aumentar la ventaja ante ese empuje de José Carlos Núñez y Villaseville. Ahora vamos a hacer un giro a la izquierda. Ahí vamos a hacer un giro a la izquierda en el camino del Carche, una carreterita que va paralela a la Nacional. A la Nacional 344. Y en ese giro a la izquierda, ya prácticamente como vemos en el gráfico, todo hacia arriba. Ahí entraremos al polideportivo, también cerquita del cementerio municipal. Y ahí ya a subir al cerro del castillo. Ahí José Carlos Núñez, Villaseville, pelotón al fondo. Vamos a ver si esta diferencia es suficiente para que llegue el grupo. Y vamos a ver por qué Benítez. Vamos a ver. Insiste ahí Benítez. Lo que pasa es que yo creo que el mirar hacia atrás va a decir, bueno, uf, y hasta aquí llego. De momento sigue.
Ahí, esos 40. Y ahora, ahora sí, marcamos 4 kilómetros para meta. Lo habíamos dicho anteriormente, sí que faltaba un poquito más. En estos momentos solamente 4 kilómetros para la meta. Y esta es la situación de carrera. Prácticamente al golpe de plano, Javier Benítez, el quinteto perseguidor, ahora comandado por Alex Sempere, pelotón que no aparece. Y prácticamente en este mismo plano tenemos la situación de esta edición decimotercera de la Interclub Vinalopó aquí en Yecla, por cuarto año consecutivo. Bueno, bueno, cómo engaña, aquí tirando de zoom. Vamos a ver, que creo que llegamos. Sí, en efecto, llegamos, dejamos este camino del Carche y giramos a la izquierda, paralelo a la Nacional 344. Y vamos a ver si se puede apreciar en la cámara. Oh, no, no se aprecia mucho. Pues este es terreno siempre picando hacia arriba. Bueno, bueno, ventaja suficiente, Vamos a ver. Están tirando los hombres del G-Sport. Y vemos también a... Sigue ahí Carlos Martín en esas primeras posiciones. Y ahí tenemos a Javier Benítez en este terreno. Yo creo que está rondando el 3-4% perfectamente. Donde estamos ahora de subida. 3-4%. Y justamente hay que llegar allá, Todo un mundo que parece fácil, Llegar ahí está, donde está situada. Ahí es donde está situada la meta. En estas cuatro ediciones, recordamos, buscando sustituto al hoy corredor del equipo Movistar, Abner González. Y vamos a ver. Ahí Javier Benítez, que está viendo que hasta aquí llegó. Bueno, 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 se ha pegado ahí el calentón. Y prácticamente en este plano vemos toda, toda la situación de carrera, con el pelotón al fondo. Villaseville, que parece que le da un puntito más. Bueno, bueno, está mirando hacia atrás y yo creo que está subiendo un puntito y abriendo hueco. Ahí tenemos a Villaseville prácticamente subiendo un poquito de intensidad su pedaleo en esta rampa del 2-3%. Y ahora mismo poniendo tierra de por medio con sus compañeros de escapada. Pelotón al fondo, a unos, calculo así a bote pronto, a unos 40-45 segundos. Ahí es raro que Alex Sempere, bueno, creo que sea el propio Alex, junto con Núñez. Y de momento, abriendo metros, el campeón de España, Master 30, Mario Villaseville. Repetimos, en esta carreterita, como vemos, sí, ahora sí que se aprecia ese porcentaje. Mario Villaseville. Ahora vamos a hacer un giro a la izquierda para pasar por encima de la Nacional. Vamos, estamos ya en esta recta final. Y vamos a ver lo que nos depara la subida al Santuario del Castillo de Yecla. Giramos a la izquierda. Aquí pasamos por un tramo bacheado. Hay que ir con cuidado. Ahí sí, así lo está haciendo Mario Villaseville. Ahí vemos el quinteto. El quinteto perseguidor. Ahí con Sempere, Núñez, Samuel González. Perdón, Fernando Esteban y Raúl Patiño. Y Fernando Esteban, perdón, Fernando Esteban. Ahí tenemos al pelotón. Hemos marcado esos 45 segundos. Bueno, bueno, bueno. Tenemos a ese pelotón. Yo creo que estará rondando las 70-80 unidades. Yo creo que con esos 45 segundos, si se planta ahí al pie de la subida, queda un mundo todavía. Porque esos últimos 700, 600 metros son terroríficos. Y de momento Villaseville con amplia ventaja sobre el grupo perseguidor. Esa rampa, ahí creo que se aprecia perfecto. Se ha visto ahí perfectamente, se aprecia esa rampa del 20%. Que es justamente desde la última curva hasta casi casi la siguiente curva, que da acceso a la meta, ahí al santuario.
pues rondando eso, el 18-20%. Ahí Villaseville, giro a la izquierda, ahí por el carril izquierdo, vamos a entrar ahí a la zona del polideportivo por el carril izquierdo. Y fíjense ustedes, estamos ahora mismo a un kilometrito de meta, que parece nada, y lo que queda, madre mía, con esos porcentajes. Después de esta rotonda estamos a punto de hacer ese giro a la izquierda del campeón de España Master 30. Pues a punto de afrontar la subida, prácticamente ahí en esa curva, los 700 metros. Bueno, nosotros, un placer estar aquí, ¿eh? De nuevo inmortalizando por cuarto año consecutivo aquí en Yecla, llevando el ciclismo de casa al salón de casa. Sí, señor. Este espectáculo que nos da esta categoría Open. En este caso, pues aquí, el campeón de España, Master 30. Vamos a ver, miramos hacia atrás, no vemos aparecer a nadie. Y vamos a ver si esta ventaja es suficiente para que llegue Mario Villaseville, corredor del AC Hoteles. Ahí todavía no hemos entrado en las rampas más duras, aquí rondando el 7, ahora mismo aquí en esta zona del cementerio, pues el 7-8%. Ahí vemos a Patiño, pelotón muy cerquita. Bueno, echándose encima del quinteto. Ahí las diferencias de Villaseville con el quinteto ya por los 30-35 segundos, ¿eh? Ahí vamos con la moto de Pep Membrives, intentando no apurar la marcha, la primera, porque estamos subiendo, como pueden ver, estamos rondando entre los 10 y 14 kilómetros por hora, tal vez menos. Ahí Villaseville ya seguramente con todo metido, vamos a verlo. En efecto, prácticamente ya todo metido, y aquí justamente después de esta curva, vamos a ver, arrancamos la moto para no tener que, como dice en el largo, picar embrague. Y afrontando ese 20%. Ahí tenemos a Mario Villaseville. Sí, con ventaja suficiente, ¿eh? Yo creo que sí que va a llegar. Vamos, ya tiene que pasarle algo en este rampón del 20%. Ahí Mario Villaseville, sustituyendo a Abner González en este palmarés, esta cuarta vez que ascendemos aquí. Recordamos que la primera edición se subió por la población, también fue una subida espectacular. Y por aquí, más corta, pero muchísimo más dura. Ahí llega Villaseville, vencedor aquí en Yecla, 13ª edición Interclub Vinalopó. Ahí lo tenemos al corredor del AC Hoteles. Y vamos a ver lo que pasa por detrás con la general. Todavía pendiente. Y es Alex Empere, cómo no. Alex Empere. A 30 segundos Alex Empere. Vamos a ver quién viene más por ahí, porque ahí viene José Carlos Núñez, que va a ser tercero, con Samuel González, Raúl Patiño. Ahí vemos, me parece que era Aitor Escobar. Ahí lo tenemos, Aitor Escobar. Y atención, Óscar García, Fernando Esteban, José Ramón López. Ahí Fernando Jimeno, Carlos Martín, el líder. Yo creo que va a mantener el liderato. Ahí tenemos a Amores, a Roberto Martínez. Bueno. Jürgen Van Golen, que entra también ahí a 48 segundos. Ahí. Y el nutrido grupo en esta parte final. Bueno, aquí innumerables también los cortes de tiempo. Ahí tenemos a Javier Benítez con eso, ese último calentón en esa parte final de carrera. Bueno, qué parte final hemos visto. Lástima que solo contemos con una cámara, pero bueno. Espectáculo también el que hemos tenido hoy. El viento y su dirección también ha sido determinante. No lo hemos tenido prácticamente casi nada de costado. Y eso se nota, claro que se nota. Así que, hombre, que bajen las bici. Victoria para Mario Villaseville. Y vamos a ver cómo queda la general.
Ahora vamos a hacer un repaso a las clasificaciones. Cómo quedan después de esta cuarta prueba. Ahí el top 25. Ahí con imágenes de Lardal. Con Villasemil, Sempere y Núñez. En esas tres primeras posiciones vemos a Óscar García, el junior del Infinobras. Magnífico. Séptima posición. Secundarias, la meta volantes las llevaba Sergio Verdú, La Montaña, Alex Sempere. Y la clasificación por equipos de hoy, el suministros Dama. Y siguiendo con el repaso, nos vamos a las clasificaciones por categorías de hoy, con Beatriz Martínez y Carolina Juárez en féminas, Orengo en Master 60, después la general. Uy. Ahí con Carlos Martín, 5 segundos sobre Torrella, 8 segundos sobre Moisés Espinós, 21 segundos Sáez, Sempere a 32, Pedro José a 33, igual que Aitor Escobar, Patiño a 39, Óscar García a 41. Apretadas las clasificaciones de cara a mañana en Novelda. Montaña, Alex Sempere. Regularidad, Antonio Domene, al igual que las metas volantes y la general de equipos, de momento encabezada por el IGES Solar. Bueno, hasta aquí esta edición en Yecla. Nosotros, un placer haber estado aquí. Nos vemos mañana. Hasta luego.